Hola, soy Juan Marín, profesor del ROGLE, y en este vídeo vamos a ver cuáles son los pasos previos que podemos realizar en SPSS para validar escalas. El objetivo es demostrar con un caso práctico los pasos que debemos realizar para la validación de escalas. Para ello, en primer lugar, presentaremos la estructura factorial de la escala que queremos probar y a continuación veremos cómo hacer y cómo interpretar los diferentes análisis que nos proporciona SPSS. En este vídeo vamos a realizar todos los pasos necesarios para validar una escala de gestión del conocimiento. La teoría existente nos propone diferentes escalas. Una de ellas puede estar constituida por cuatro ítems, que son los que tenéis aquí remarcados en los cuatro rectángulos amarillos. Estas serían las preguntas que se formularían en el cuestionario y el tratamiento de estas cuatro suponemos que pueden ser un indicador, un factor latente de gestión de conocimiento, y eso es precisamente lo que vamos a probar. El primero de los análisis que vamos a realizar son los estadísticos descriptivos. Para ello nos vamos al menú Analizar, Estadísticos descriptivos, Descriptivos. Elegimos las cuatro variables que nos interesan y dentro de las opciones comprobamos que podemos ver la media, la desviación típica, el mínimo y el máximo. Aceptamos y nos aparecen los resultados de los estadísticos descriptivos. Podemos ver que tenemos 128 casos en todas las variables. El valor mínimo en todas ellas es 0, es decir, el mínimo de los valores disponibles, y el máximo vuelve a ser 5, que es el máximo de los valores disponibles. La media de todas ellas está situada en valores bastante bajos de la escala y nos aparece también su desviación típica. En todo caso, podemos ver que existe suficiente variabilidad, aunque no existe demasiado grado de uso de estas variables. Sin embargo, dentro de la muestra tenemos tanto empresas que no lo usan nada como empresas que lo usan mucho. A continuación, realizaremos un análisis de las correlaciones de los cuatro ítems que suponemos que componen la escala. De nuevo, vamos al menú Analizar, elegimos Correlaciones, Correlaciones bivariadas, seleccionamos las cuatro variables, queremos en este caso la correlación de Pearson bilateral y aceptamos. Esta es la tabla de correlaciones. Y podemos comprobar cómo en general las correlaciones son elevadas entre todos los elementos de la posible escala, y esto para nosotros es positivo. Primero, son todas significativas, valores superiores a 0,7, por lo tanto es probable que todos estos indicadores, todos estos ítems del cuestionario realmente sean indicadores de un factor latente que los origina. El último de los análisis que realizaremos en SPSS de cara a la validación de las escalas es un análisis factorial exploratorio con máxima verosimilitud. Vamos al menú Analizar, iremos a la reducción de datos, análisis factorial. Tenemos las cuatro variables introducidas porque habrá venido de un menú anterior. Elegimos los descriptivos que nos interesan. Aparte de la solución inicial, queremos la prueba KMO y la de esfericidad de Bartlett. En el método de extracción debemos elegir máxima verosimilitud. Probablemente en todos los programas la que aparecerá por defecto es componentes principales, pero puesto que luego queremos hacer un análisis factorial confirmatorio y las técnicas de ecuaciones estructurales se basan en máxima verosimilitud, debemos elegir un método análogo para el análisis factorial, de modo que la divergencia sea mínima entre los resultados que encontramos aquí y los que es previsible que encontremos con el análisis factorial confirmatorio. Elegimos que sean la extracción hasta autovalores mayores que 1, nos indicará el número de cuándo se va a elegir un nuevo factor.
Nosotros, ya que estamos intentando probar que estos cuatro ítems son una escala, probablemente solo extraeremos un factor. No obstante, dejamos el valor, el criterio de autovalores mayores que 1 por si hubiera algún otro factor posible que sea extraíble. Y por último, elegiremos un método de rotación ortogonal, Varimax. En principio no va a ser necesario, porque si, como suponemos, esto va a ser los cuatro ítems van a cargar en una sola escala, tendremos un solo factor y no tendrá sentido el hacer la rotación. En cuanto a las opciones, nos interesa ordenar por tamaño. Esta normalmente está deshabilitada, lo mismo que con suprimir valores absolutos menores que determinado valor, suele estar también deshabilitada. Nosotros las activamos porque luego nos dará un listado mucho más limpio e interpretable. Y también conviene que no aparezcan todos los valores que no aparezcan los valores de las cargas factoriales inferiores a 0,30, para dejar más claro cuáles son los factores, cuáles son las cargas más importantes y las que no. Por último, también hemos fijado que excluya casos según pareja. En este caso no nos va a afectar porque todas nuestras variables tenían 128 casos disponibles, pero en el caso de que tengamos alguna variable con valores perdidos, es interesante elegir los análisis según pareja para intentar aprovechar el máximo el conjunto de datos que tengamos disponible. Aceptamos. Y los resultados: en primer lugar, tenemos que analizar cuáles son estas pruebas de Kaiser-Meyer-Holkin. Este indicador, cuanto más cercano a 1, es mejor, más favorable para considerar que se pueda aplicar el análisis factorial exploratorio. Y el valor límite normalmente está situado en superior a 0,5, y insisto, cuanto más cercano a 1, mucho mejor. Y el segundo de los indicadores que nos interesa mirar es la prueba de esfericidad de Bartlett, comprobar que es significativa, y en este caso lo es porque el valor de significación es inferior al 5%. Y el siguiente punto es ver cuál es la varianza extraída por los factores retenidos. La primera noticia es positiva porque considera que solo hay un factor con autovalores superiores, con valores propios, perdón, superiores a 1, y que además este factor explica el 74% de la varianza. Esto, de cara a nuestros objetivos, que era comprobar la validez de que la escala es unidimensional, que estos cuatro ítems o cuatro preguntas del cuestionario cargan una escala de un solo factor, nos están corroborando de momento estos datos. Y el siguiente punto que vamos a observar es la matriz factorial, las cargas de cada uno de los indicadores que sean superiores a un valor de 0,5 para un análisis factorial exploratorio en general, y pensando en el análisis factorial confirmatorio, todas aquellas que sean superiores a 0,7 nos darán mejores resultados posteriormente. Como vemos, los cuatro ítems tienen una carga importante en el único factor que se ha extraído. Y esto, de momento, pues nos permite asegurar que con un solo factor se representa más del 74% de la varianza de estos cuatro indicadores, que las cargas factoriales son elevadas y que en principio estos cuatro ítems podrían agruparse en una escala unidimensional, que era uno de los objetivos que pretendíamos demostrar. En este vídeo hemos mostrado la estructura teórica de una escala de gestión de conocimiento y hemos realizado los pasos previos que nos permiten valorar hasta qué punto los ítems propuestos en el cuestionario pueden formar un buen conjunto de una escala. Continuaríamos con un análisis factorial confirmatorio para comprobar que estas primeras impresiones son correctas.